contra Universitario. Rainer, va Rainer, adelanta con Miguel Ángel, busca el primero la U, aquí está Miguel Ángel en el centro, aquí está el primero, gol. Primero la apertura del marcador. Universitario 1, Melgar 0. Lo hizo en la oreja Christopher González. Eduardo Maroques, Jersey Roja. La genera muy bien, porque la pelota arranca prácticamente sus primeros 30 metros a través de Rainer Torres. A partir de ahí hace un pique largo, largo de 40, 45 metros para ver la posibilidad con Torres por la derecha. Miguel Torres lo ve que está acompañando por el centro precisamente González. Y después, yo decía, tienen que aparecer las individualidades. El tema es que no pensé que aparecieran mediante un error. Y este error lo capitaliza perfectamente González aquí para meterle la pelota cruzada. Nada que hacer para Butrón. El 1-0 en una situación que me imagino Melgar no esperaba. Un error, pero craso, craso. Ese Carballo es hombrecito y ya nació en buen estado de salud. ¡Correcto! ¡El rebate! ¡Gol! ¡Gol! Para semejante remate y mandarla a guardar. Es el empate, le ha pegado Soto, adelantado Cáceres, me parece. Llega la igualdad aquí al Nacional. Melgar 1, Universitario 1. Golazo de Soto. La toma Melgar. Kevin Ruiz, pasa Hover, se le entrega, Cuesta habilitado. Cuesta y lo gana, Cuesta. ¡Gol! Para sacarle oro al último escarbo en el partido. Bernardo Cuesta, señores. El fútbol le da revancha a Hover, que en Arequipa desperdició un penal. Le correspondió en aquel partido la victoria a la U. Y aquí se le entrega como servidita para que le sombree la pelota, señores. Acá se da. Gol arequipeño, gol de Cuesta. Gol, señores de Melgar. Eduardo Velázquez y Percy el Trucha Roja.